Buenos días, querido público televidente. Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este tu espacio Proyecto Nación TV. Saben ustedes que este es el programa donde solamente se habla la cruda realidad del sistema actual en República Dominicana y que acá desde este espacio nosotros somos voces de aquellos que no pueden ser escuchados. Acá desde este espacio nosotros no somos bocinas de nadie, sino de cada uno de ustedes, el pueblo dominicano y los más necesitados. Proyecto Nación TV, presentando siempre las cosas como son, tocando temas políticos, temas sociales, temas religiosos, pero lo mejor de todo es que acá no hablamos las cosas por hablarlas, es que acá analizamos hasta el más profundo de los temas. Saben ustedes que este espacio está a la conducción de una servidora, Erika de Sena, y del apóstol, doctor José Christopher. Buenos días, apóstol. Buenos días, Erika de Sena. La cruda realidad del sistema actual en República Dominicana. Ahora, desde el punto de vista del pueblo cristiano, somos la voz de aquellos que callan, buscando alternativas, soluciones a los males en nuestra amada República Dominicana. Así es. En el día de hoy, apóstol, estaremos hablando temas importantes, estaremos trayendo una encuesta muy importante, la audiencia que esté muy atenta, que saben ustedes que las encuestas siempre son a final del programa, últimos 15 o 10 minutos para que ustedes se comuniquen con nosotros. También estaremos hablando sobre un caso muy preocupante que ocurrió en Padre Las Casas, específicamente en Asua, una denuncia de una agricultora, una empresaria que ha hecho unas denuncias por fuertes acosos y torturas a sus empleados de parte de ciudadanos haitianos. También estaremos hablando en el día de hoy acá del juicio de fondo que se lleva a cabo contra Marlin Martínez y Marlon Martínez en el caso Emily Peguero, que hoy específicamente se va supuestamente a culminar. Y estaremos hablando de la huelga que se produjo en el día de ayer en el Cibao. Sabemos muy bien que los ciudadanos están en la calle por el tema del sector transporte, pidiendo bajas a los precios de los combustibles. Han saqueado muchas de esos lugares del Cibao, han visto muertos, han visto heridos, y todo eso hoy acá en Proyecto Nación TV. No te despegues del televisor porque te traemos un programa muy importante. Estaremos hablando también de que República Dominicana no es considerada como un estado laico. ¿Escucharon muy bien? República Dominicana no es considerada como un estado laico. Todo esto lo traemos a relación con las declaraciones de la diputada Farideh Raful, sino que la religión oficial, según la Constitución y todo eso, es el cristianismo. República Dominicana no es considerada como un estado laico, sino religión oficial es el cristianismo. Pronto se anunciará la sepultura política del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. Porque, si bien sabemos que desde el Estado hay un plan macabro que ha vencido a Leonel Fernández. Bueno, esta noticia hoy está sumamente caliente y nosotros estamos haciendo un análisis concienzudo y no hay cosas que nosotros hemos pronosticado, hemos analizado, hemos investigado aquí que no se haya dado. Desde un principio nosotros dijimos hace un año y algo, cuando estaba Leonel Fernández, mucho antes de Leonel estar hablando, yendo al cumpleaños de la hija del presidente, estar anunciando cosas bonitas, le dijimos que había una división en el PLD que iba, y todavía no ha comenzado, lo que viene es grande. Porque definitivamente los leonelistas no se van a quedar de brazos cruzados. Así es. Aunque entierren a su líder, aunque le corten la cabeza a su líder, aunque la sepultura está hecha, aunque lo van a enterrar, definitivamente los leonelistas no se van a quedar de brazos cruzados. Eso lo vamos a tocar al final. Tenemos una encuesta, hoy hay una encuesta aquí donde hay tres participantes. Ponme la imagen en pantalla. La imagen de los tres candidatos, apóstol. Sí, los tres candidatos a la presidencia. Claro, vamos a dejar que me pongan la imagen en pantalla. Estamos creando conciencia en un pueblo, el pueblo está tomando conciencia y somos los que aceptamos las cosas tal y como el ciudadano la vea y como la entiende y como la quiera. Por eso son independientes, pero ahí están los tres candidatos, ahí está un servidor, ahí está el Bravo de Gurabo. ¿Cuál es el Bravo de Gurabo? Sí, el que no se quiere retirar después de haber hecho la cosa totalmente mal hecha aquí en el país.
y tenemos a Leonel Fernández Reina, que tiene un rechazo en los Estados Unidos total, no se atreve a entrar a los Estados Unidos, y aquí le acaban de dar una sepultura el equipo de los perversos. ¿Que se pusieron todos a una? El equipo de los perversos, desde el gobierno planificaron una estrategia como pero tal. Pero su partido, dijimos, Apóstol, ¿ah? Su partido, sí, cual preside. No le dejaron otra opción que decir, vamos con la primaria abierta, porque para eso le permite a él que estar agonizando en la cama. Eso le permite estar agonizando, pero agonizando. Cuando una persona está agonizando es porque ya los médicos lo desahuciaron, ya los médicos ya lo entregaron a los familiares. Ya Leonel Fernández fue entregado a sus partidarios para que tenga una sepultura en paz. Vamos a ver realmente de aquí en adelante qué es lo que continúa con el expresidente Leonel Fernández, lamentablemente. Hipólito Mejía, que aún sigue diciendo que va a aspirar a la presidencia. Se necesitan verdaderos patriotas. Y verdaderos cambios. Y se necesitan hombres con pantalones que puedan enderezar y no sigan el juego. Si Leonel Fernández hubiese hecho totalmente diferente, ¿hace todo Leonel dinero del narcotráfico, sí o no? Eso solo lo sabe. Pero él tiene que responderlo. Él tiene que responderlo. Se sepultaría más, Apóstol. Ah, bueno. Se hundiría pues, mucho más. Entonces, si hubiese hecho la cosa correcta, si Hipólito Mejía hubiese hecho la cosa correcta, ¿qué te imaginas un hombre con ya casi 80 años, con experiencia, pero rechazado porque sabe que la mala política, la vergüenza pública, el primero que comenzó a enseñar las intimidades y la reputación de la República Dominicana a poner en juego fue la de vergüenza de que exhibía Hipólito Mejía? Vamos a los temas principales, tenemos... Sí, vamos a tocar específicamente, Apóstol, la huelga que se dio a cabo ayer en el Cibao, donde en San Francisco de Macorís específicamente, Duarte, murió la noche de este lunes el nacional haitiano Patricio Pie. Esto fue todo a cabo de la huelga que se llevaba, las manifestaciones que hubo en todo el Cibao. En Santiago específicamente hubo muchos negocios que no abrieron sus puertas. Miren cómo están todos los locales cerrados, porque pensaban que realmente las huelgas iban a ser de una forma u otra un poco más fuertes. Pero gracias a Dios no pasó tanto a mayores. Si vemos presencia, sí, de los policías, se ve que todos los negocios cerrados. Un toque de queda, sí. Un toque de queda, fue una huelga total. En Cienfuegos, fue un municipio de Santiago, desconocidos saquearon algunos negocios y una persona resultó herida de bala. O sea, eso fue en Santiago, miren los policías tratando por si se arma algún tipo de escándalo y para que poner el orden supuestamente, pero si vemos ahí, la mayoría de esos negocios, señores, cerrados todo el día de ayer, productos a esta huelga que la ciudadanía llamó a un paro de 24 horas para que bajen los precios de los combustibles. Así es que está el pueblo, señores, de una forma u otra. Si ven que de esa forma es que van a tener respuesta del Estado Dominicano, que si bien de una forma u otra ha valido la pena, porque llevan varias semanas con los precios congelados y bueno, hasta le bajaron a la gasolina. Miren ese video en pantalla para que ustedes vean cómo se dio en la parte del Cibao de nuestro país en el día de ayer las huelgas. Videos que colgaron ciudadanos en las redes sociales, videos que los medios de comunicación difundieron, donde quemaban gomas, donde la ciudadanía se sentía de una forma u otra impotente. Y ahí están las imágenes para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. En la parte del Cibao, República Dominicana. La huelga pacífica es la manera de hacerle sentir a un gobierno la necesidad de un pueblo que no han sido realmente respondida, y la manera de un pueblo reclamar de una manera obligatoria a que se le responda. Así es. El caso Emily. Sí. Ya está a punto de un fallo de fondo. Ya el fiscal pidió 30 y 20. Así es, está pidiendo 30 años para Marlon y 20 para Marlon. Se ha demostrado que hubo tortura, que hubo una planificación. Marlon no iba a ese apartamento. La mamá le pidió, la mamá
parece ser que no quería esa sangre de esa familia pobrecita en la sangre de ellos, una sangre de clase azul, y le pidió al hijo que resolviera ese problema, le prestó la llave del apartamento, y según el abogado defensor de Emily, se desmontó y subió hasta con el saco. El saco, estando con ella, fue y la buscó, y subió con ella y subió con el saco en la mano. Y eso ahí está, donde pidieron 30 y 20, 30 años a él como actor principal, y ella la pena inmediatamente inferior por ser cómplice y parte activa de este asesinato. Hay que recordar que según la autopsia, Apóstol, practicada al cuerpo de la adolescente embarazada Emily Peguero, ella misma falleció a causa de una hemorragia por un aborto inducido y un fuerte golpe en la cabeza. Sí, fue el fuerte golpe en la cabeza lo que la mató. Es decir que uno haciéndose un exégesis, un panorama de lo que allí sucedió, allí no hubo forcejeo, hubo un golpe de espalda donde ella no tuvo un momento ni defenderse ni reaccionar. Así es. Vamos a ver realmente en qué quedará este caso y a ver si la justicia realmente hará justicia. Valga la realidad. Si no hace justicia, sí van a hacer justicia. ¿Sabe por qué van a hacer justicia? Porque el pueblo entero y nacional porque e internacionalmente se han apoderado del caso. La reelección del presidente no se va a poner en juego. El presidente no va a poner en juego por ningún subalterno inferior. Entonces, por ningún subalterno inferior va a poner en juego. Ya el presidente dijo, no, nosotros tenemos que mantenernos lejos de eso y somos partidarios que les den la mayor cantidad de pena, la pena máxima que le corresponde a cada uno, porque él no quiere ese problema arriba. Los políticos son como los militares. Tú coges un general, manda a los subalternos a buscar dinero a la calle y se agarran al subalterno, entonces ellos se encargan de quitarle la ropa, de desacreditarlo y de meterlo preso. Y cuando el subalterno él va a decir, pero el dinero yo se lo llevaba al comandante, nadie le va a creer. El comandante dijo, bueno, metiste la pata, ¿qué puedo hacer contigo? Así es. Eso es lo que hacen. Y todo esto lo han hecho, señores, solamente porque el pueblo dominicano, nacional, y los que viven en el extranjero se han empoderado de este caso. ¿Es República Dominicana un Estado laico? ¿Es un Estado laico República Dominicana? ¿Qué es un Estado laico? ¿Por qué no vamos a una pausa, Apóstol, y luego lo traemos o seguimos corriendo? Pues entonces, hay que decirlo de antemano que esto es una barbaridad. ¿Y esto tiene? Que cambiar en República Dominicana. No te despegues del televisor porque inmediatamente después de la pausa te traeremos este tema. ¿Es República Dominicana un Estado laico? No te despegues del televisor. ¿Es un Estado oficialmente el cristianismo en República Dominicana? Después de la pausa, esto y más. Que se ha levantado contra la nación de Israel es enemigo de Dios y enemigo del pueblo cristiano. No permitiré que seamos maldecidos por levantarnos contra el pueblo de Israel. Pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a Israel. En mi gobierno nos comprometemos a trasladar la embajada dominicana de Tel Aviv a Jerusalén, porque reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. No seremos ni cómplice ni parte de aquellos que han querido maldecir a Israel. Los cristianos nos unimos a favor de la nación de Israel. ¡Basta ya!
Con más de 3 décadas en la industria de la belleza, el Salón Meiji suma un punto más en calidad. Precios y buen servicio. Nuestra línea de pelo 100% humano, contamos con 10 sucursales en Santo Domingo y 2 en Santiago. Síguenos en las redes sociales o llámanos al 809-537-5004. Salón Meiji, las mejores adaptaciones de pelo. Porque a los profesores, enfermeras, militares, funcionarios, a todos se le ha entregado vivienda digna. Y yo estoy de acuerdo. Y haremos más. De la misma forma, los pastores, que son servidores espirituales, también son servidores comunitarios, restauradores de vida, rescatando drogadictos, prostitutas, restaurando vida y devolviendo lo limpio a la sociedad. También merecen ser dignificados con viviendas, pensiones y todos los beneficios sociales. Iniciaremos con la remodelación y construcción de 4.000 iglesias en todo el territorio nacional. Los pastores tendrán sueldo, gozarán también de sus pensiones. También tendrán las iglesias oficina con su centro internet y la tecnología al más alto nivel conforme al desarrollo de nuestra nación. Además, se construirán centros tecnológicos, capacitación y producción en toda y cada una de las provincias dominicanas para darle la oportunidad a la juventud a que tenga un futuro mejor. Llegó la hora. Llegó la hora de los hombres de Dios levantarse en la República Dominicana. Llegó la hora de que los verdaderos valores patrios retornen a nuestra nación. El momento llegó. Por primera vez en su historia, República Dominicana, en busca de un gobierno teocrático, el proyecto Visión Nación Presidencial. Visión Nación Presidencial. El apóstol Dr. José Christopher y un equipo de hombres para gobernar República Dominicana con pulcritud. Fuera los colores, fuera lo tradicional. Llegó el momento de establecer un gobierno teocrático en nuestro país, de elegir con pulcritud y cordura. Miles y miles en el país ya se están sumando a este movimiento. Y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos para avanzar. Proyecto Visión Nación Presidencial. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Hola, somos jóvenes igual que tú. Somos jóvenes dominicanos y nos duele nuestro país. Estamos cansados de que nos vendan sueños. Estamos cansados de que nos utilicen. De que nos nieguen las oportunidades de desarrollo laboral. Por tal motivo, en el día de hoy, te presentamos el proyecto Jóvenes Emprendedores y Nación Joven. Jóvenes unidos por una gran visión de nación. Y jóvenes que juntos decimos... ¡Yo soy el cambio! Thank you.
Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros en este tu espacio Proyecto Nación TV. Como decía al inicio de este programa, señores, tenemos en la mañana, antes de venir acá a compartir con ustedes, estábamos en una rueda de prensa compartiendo con una empresaria agricultora de ASUA, específicamente de Padre Las Casas, quienes estaban haciendo unas denuncias por agresiones, torturas y persecución de parte de un ciudadano haitiano a su persona y a la de sus empleados. No un ciudadano haitiano, una banda. Una banda completa. Torturando dominicanos, atracando, matando policías, salvando personas y ya dando mensajes de violencia. Y dando mensajes de violencia, yo quiero que pasemos. Ahí estuvimos Proyecto Visión Nación apoyando ahora mismo en el Vizcaya, una rueda de prensa apoyando a estos ciudadanos. Vamos a escuchar las declaraciones. Bueno, ahí estuvimos nosotros. Vamos a escuchar también las declaraciones específicamente del empleado de la señora al cual esta banda de ilegales haitianos torturaron, intentaron hasta sacarle los dientes. Y no, intentaron. Bueno, no. Le sacaron como cuatro dientes, tres dientes. Y bueno, pues ustedes van a ver ustedes mismos cómo dejaron a este ciudadano dominicano la banda de haitianos. Ella, esa señora es una empresaria de la agricultura. Así es. Una empresaria. Mire cómo dejaron a este ciudadano. Ponle audio para que ellos escuchen. Póngale audio. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hicieron? Ellos me sacaron los dientes con un alicate. Después. ¿Puedes abrir la boca un poco? Sí. Levántate. Ajá. ¿Qué más? Entonces intentaron darme muchos golpes con una pistola y cuando me tumbaron en el suelo, después que me tumbaron con el motor, ahí me pisoteaban y me llevaron para detrás de una piedra. ¿Sí? Ahí fue donde me sacaron los dientes. Luego me despacharon a que me muriera en el camino. Pero antes de despacharme me dijeron un mensaje que eso a mí no se me hacía por culpabilidad mía, ni porque se me hacía a mí, sino que era un mensaje para la señora Fabiola, la señora de la finca, a ella que se cuidara. Me mandaron a decir, ¿Quiénes fueron? Esos fueron unos nacionales haitianos. ¿Cuánto constituía la turba? Me tumbaron dos y luego habían seis, porque habían cuatro escondidos detrás de una piedra. Luego que me tumbaron, me cargaron y me arrastraban para allá y ahí eran cuatro más. Por eso son las denuncias que están haciendo. ¿Usted los reconoce, los haitianos? Yo reconozco cuatro, que los conozco desde anterior, viéndolos muchas veces, pero dos los vi en ese instante, que no lo hubiera visto otra vez. Ahí es que le decimos al presidente de la República Dominicana que se están formando bandas de haitianos con odio en contra del ciudadano haitiano, y esto es responsabilidad de la fusión que quieren hacer en la República Dominicana. Por eso nosotros hacemos un llamado, Proyecto Visión Nación, a que todos nos unamos, campesinos, empresarios, todos nos unamos a favor del pueblo dominicano, porque esto ya se está yendo de control. Dios le bendiga a todos. Ahí pueden observar realmente las declaraciones de la persona que fue torturada por esta banda. No se pueden seguir apoyando estos actos, entonces ya hay una orden en la fiscalía, en todas las fiscalías a nivel nacional, que hay que tener mucho cuidado con los ciudadanos haitianos, y ya ellos saben que están siendo protegidos por las autoridades, ellos saben que ya hay un acuerdo global buscando la manera de abrir la frontera para fusionar la isla. Pero ya a las personas que tienen, escasa materia gris y que no tiene la misma cultura que nosotros, no estoy hablando que seamos más que el pueblo haitiano, Dios me libre, hay muchos ciudadanos nobles de grandeza, haitianos, amigos de nosotros, nosotros estuvimos en Haití ayudando a ese pueblo y que somos iguales ante Dios todos, pero cada quien tiene una cultura diferente y cada nación tiene sus principios, su valor y su propia identidad. Y no puede haber una fusión en República Dominicana, no a la fusión. Nosotros, Proyecto Visión Nación, está en pie. Ahí estuvimos con los nacionalistas, con los patriotas en esta rueda de prensa. Definitivamente haciendo un llamado de que esta familia no está sola, Proyecto Nación le está dando seguimiento. Y lo grande del caso es que ellos pusieron una demanda. Ya, ahora los haitianos pusieron una demanda en contra de la señora. Mañana tienen causa porque saben que están siendo protegidos. Definitivamente República Dominicana tiene que estar en alerta porque hay un plan macabro en contra de la República Dominicana y esto no se va a permitir. Dijimos que lo que están infringiendo odio es del Estado, siendo permisivo con cosas no correctas en República Dominicana, y esto definitivamente hay que detenerlo en nuestra amada República Dominicana. Así es. Bueno, ya Apóstol, sí, cambiando de tema, lo que sí hablábamos antes de la pausa también, la pregunta que y el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, acá como uno de los temas principales. ¿Es República Dominicana considerada como un Estado laico?
¿Qué es un Estado laico? ¿Se considera República Dominicana como un Estado laico o como un Estado del cristianismo? Vamos primero, según la Constitución, a hablar, apóstol, con los artículos de la Constitución. Pero un Estado laico es donde toda, no, donde hay igualdad de religión y todas las religiones son la, son iguales, y que aquí no hay supremacía ni religión oficial, sino que toda, es un Estado laico. Ahora vamos a ver, vamos a desglosar si la Constitución de la República Dominicana, lo primero es que por años el pueblo cristiano evangélico ha tratado luchando de que haya igualdad de condición religiosa en República Dominicana, porque el Estado Dominicano hizo un acuerdo llamado el Concordato en el año 1854 con la Santa Sede, donde se le daba privilegio a la religión católica, donde el Estado inclusive le da subsidio y se comprometió que era la religión oficial de República Dominicana, y no solamente oficial, sino darle el subsidio, darle necesario, pagarle buenos sueldos a los sacerdotes, construirles iglesias, grandes catedrales. Por eso ustedes ven la catedral de Higüey y tantas catedrales aquí, porque a la religión católica es considerada la religión oficial en República Dominicana, solo que la religión católica es el cristianismo. Y por eso vemos en el escudo de nacional la Biblia abierta. Si no fuera así, tuviera la Biblia abierta, tuviera muchísimo los pactos satánicos, aquellas instituciones que hay, hasta instituciones organizadas. Así es. El escudo tuviera la Biblia y tuviera todos esos otros logos y esos otros libros de satanismo y de otra religión, y hasta la agenda de los, de las lesbianas y de los homosexuales en República Dominicana, porque le llaman con otro nombre, pero nosotros le llamamos directamente LGTB. Lo cual yo no me gusta ni siquiera pronunciar mucho, no porque tengo nada contra ellos, lo que sucede es que siempre le ponen nombres muy modernos a las cosas, donde dice la Biblia de que no entrarán los homosexuales, ni las lesbianas, ni las prostitutas, ni los ladrones, ni los fornicarios van a entrar al reino de los cielos. Entonces, esos nombres yo se los damos así para que la gente entienda que, cuáles son estas agendas, que los homosexuales, las lesbianas no entrarán. Entonces, si fuera así, en la bandera estuvieran todos estos libros y estos logos, pero no, en el centro del escudo está la Sagrada Escritura, en el libro de Juan abierta, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a desglosar por la Constitución, porque quieren interpretar la Constitución a la manera de Faride y de otras tantas personas que quieren traer ahora de que República Dominicana es un Estado laico, que no hay religión oficial en República Dominicana, sino que todas las religiones son iguales, no hay oficialismo. Vamos a ver qué es lo que dice la Constitución. La Constitución de la República Dominicana garantiza en su artículo 39 la igualdad de todos los dominicanos, sin importar sus creencias religiosas. Parece ahí. Lo que está diciendo el artículo 39 es que hay igualdad de todo ciudadano. Lo que quiere decir es que la ley de partido, que dice que una cuota de participación a la mujer de un 40% y a los jóvenes de un 10%, quiere decir que esto está violando la Constitución de la República Dominicana. Así es. La ley de partido viola la Constitución de la República Dominicana, porque hay igualdad de condición de los cada ciudadano aquí, que un ciudadano no más que otro. Y la ley faraónica que quieren establecer en la República Dominicana es que los hombres, con el espíritu machista que traen, las mujeres tienen menos condiciones, valen menos y por consiguiente deben de ocupar menos rol en el Estado Dominicano. Y la juventud, no se diga, con un 10% de participación a la juventud, quiere, esto significa que todos estos miles y miles de jóvenes que están estudiando en República Dominicana, lo que le queda es delinquir, porque sí están preparados, pero sin oportunidades. Así es. Esto es lo que quiere decir. No quiere decir que no haya una religión oficial. Eso no es lo que quiere decir ahí. Síguese adelante. Bien. Por otro lado, el artículo 45 de la Constitución de la República instituye una garantía estatal a la libertad de conciencia y de cultos, siempre que dicho culto religioso esté sujeto al orden público y a las buenas costumbres.
está, aquí lo que quiere decir es que aquí no hay una dictadura. Lo que quiere decir es que todo, que el que quiera practicar una religión, cualquiera que sea, la que tú te quieras inventar en tu casa, tú tienes la libertad de hacerla. Pero eso no significa que la que tú te inventes en tu casa, no, por eso no es que no haya una religión oficial en la República Dominicana. Hay una religión oficial que es la cristiana y fue certificada por uno de los asesinos más crueles y más grandes en República Dominicana, Leonel Trujillo, cuando establece el concordato con la Santa Sede y donde pone en el escudo Dios, el Dios con el Dios, ahí no dice Dios con minúscula, donde dice Dios con D minúscula es un Dios pagano, pero cuando dice Dios mayúscula es el Dios verdadero, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que creó la humanidad y el que nos da salvación a través de Jesucristo. Por eso dice Dios patria y libertad. Así es. Es decir, si hay una religión oficial, Farideh Raful, no venga con otras cosas por tus intereses ocultos personales. Proseguimos. Sin embargo, el artículo 32 de la Constitución, que es cuando se describe el escudo nacional, el que lleva específicamente la bandera, ponme la foto del escudo para que las personas puedan observarlo, dice: lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 32. Y encima una cruz, los cuales surgen de un trofeo integrado por las lanzas Perdón, y cuatro lleva, banderas. Lleva el, en el centro la Biblia la abierta. Biblia en el libro de San Juan, Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 32. Versículo 32. Oye, ¿cómo lo describe? Sigue, ¿qué más lleva? Llévala. Y sin embargo, una la cruz. Cruz, lleva la cruz. No la cruz a boca abajo, porque una cruz a boca abajo es satanismo. Lleva la cruz, símbolo de cómo fue crucificado, se sacrificó, fue como chivo expiatorio, crucificado, sepultado, resucitado, el Redentor del mundo. Sigue. Las cuales surgen de un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudos, dispuestas a ambos lados. Lleva un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma al lado derecho. Símbolo siempre de la entrada de Jesús a Jerusalén. Está coronado por una cinta azul ultramar en la cual se lee el lema Dios, patria y libertad. Si esto no es oficialismo, todos los que quieren ahora abogar un Estado laico, entonces díganme qué es esto. Aquí la Constitución en ninguna parte dice, cuando dice que sí, no dice que todo, que hay igualdad de ciudadano. Claro. Que hay igualdad y que todos tienen libertad de culto. Es lo que dice. Pero hay una religión oficial en República Dominicana que es el cristianismo. Y por eso el Estado. Por eso el Estado, busquen que el Estado le dé a la agenda homosexual recursos en público y vaya a las actividades de ellos en público. No, lo hacen oculto. Y los recursos se lo dan oculto. El satanismo que practican, lo practican oculto. La brujería que practican, oculta. ¿Por qué? Porque es ocultismo. Y el ocultismo no es oficial en República Dominicana. Es oficial en República Dominicana. El escudo, usted entra al Palacio Nacional, que lo estamos viendo aquí de frente, en un programa que hay frente a nosotros, y frente a la entrada del Palacio Nacional está el escudo. Y en el centro del escudo está las Sagradas Escrituras. Y sacar las Sagradas Escrituras es sacar la Constitución. Y yo creo que hay que enseñar los símbolos patrios en las escuelas, porque no podemos tener símbolos sin conocimiento. Tendríamos simplemente un escudo decorativo, un logo decorativo. Ahí está en el Palacio de la Presidencia. Si no se enseñan las escuelas los símbolos patrios, ¿por qué está la Biblia en el centro del escudo? ¿Por qué está abierta en el libro de Juan? ¿Por qué dice Dios, patria y libertad? ¿Por qué tiene las palmeras y el ramo de laureles? ¿Por qué tiene las cruz? ¿Por qué dice el emblema dice Dios, patria y libertad? Si hay que enseñarlo, y por obligación, por la Constitución. Por la Constitución, por la ley, la Biblia ha de estar, no solamente en la escuela, en cada oficina pública, en cada escuela. Si está enarbolada,
en la bandera con el escudo, entonces habría que quitarle el escudo a la bandera nacional. Habría que quitar el escudo a la bandera nacional y la bandera pasaría a ser un pedazo de tela decorativo en las instituciones públicas. De verdad que me extrañan estas posiciones malsanas, no solamente de esta mujer, sino de nuestros gobernantes que no le están dando valor a las Sagradas Escrituras en República Dominicana. Las Sagradas Escrituras fue la herramienta que usaron nuestros patricios para formar el Batallón de la Libertad en República Dominicana en el año 1944, cuando el 27 de febrero sonó el primer trabucazo para la libertad nacional. Ahora el 15 de mayo del 2020 va a sonar el trabucazo para la reforma otra vez de la República Dominicana, para una nación verdaderamente libre, porque estos caudillos mentales han querido oprimir a un pueblo trayendo tantas doctrinas de demonio y tantas cosas realmente adversa a lo que es nuestra amada República Dominicana, destruyendo con su propia mano a la familia dominicana, destruyendo a la familia dominicana. Y verdaderamente por eso se crea Proyecto Visión Nación, se levanta para levantar voces a aquellos que callan. Porque esto es una barbaridad, señores, y no podemos permitir que esto siga en República Dominicana, porque esto tiene que cambiar. Vamos a nuestra última pausa comercial, no te despegues del televisor, porque después de la pausa le traemos la encuesta en el día de hoy. Que se ha levantado contra la nación de Israel es enemigo de Dios y enemigo del pueblo cristiano. No permitiré que seamos maldecidos por levantarnos contra el pueblo de Israel. Pedimos perdón a Dios, pedimos perdón a Israel. En mi gobierno nos comprometemos a trasladar la embajada dominicana de Tel Aviv a Jerusalén, porque reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. No seremos ni cómplice ni parte de aquellos que han querido maldecir a Israel. Los cristianos nos unimos a favor de la nación de Israel. ¡Basta ya! Porque a los profesores, enfermeras, militares, funcionarios, a todos se le ha entregado vivienda digna. Y yo estoy de acuerdo, y haremos más. De la misma forma, los pastores, que son servidores espirituales, también son servidores comunitarios, restauradores de vida, rescatando drogadictos, prostitutas, restaurando vida y devolviendo lo limpio a la sociedad. También merecen ser dignificados con viviendas, pensiones y todos los beneficios sociales. Iniciaremos con la remodelación y construcción de 4.000 iglesias en todo el territorio nacional. Los pastores tendrán sueldo, gozarán también de sus pensiones. También tendrán las iglesias oficina con su centro internet y la tecnología al más alto nivel conforme al desarrollo de nuestra nación. Además, se construirán centros tecnológicos, capacitación y producción en toda y cada una de las provincias dominicanas para darle la oportunidad a la juventud a que tenga un futuro mejor. Llegó la hora
de los hombres de Dios levantarse en la República Dominicana. Llegó la hora de que los verdaderos valores patrios retornen a nuestra nación. El momento llegó. Por primera vez en su historia, República Dominicana, en busca de un gobierno teocrático. El proyecto Visión Nación Presidencial. Visión Nación Presidencial. El apóstol Dr. José Christopher y un equipo de hombres para gobernar República Dominicana con pulcritud. Fuera los colores, fuera lo tradicional. Llegó el momento de establecer un gobierno teocrático en nuestro país, de elegir con pulcritud y cordura. Miles y miles en el país ya se están sumando a este movimiento. Y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos todos para avanzar. Proyecto Visión Nación Presidencial. Retornamos en tu espacio Proyecto Nación TV. Hoy, señores, voy a hacer una encuesta con el candidato acá, al lado mío. Aquí presente. Sí, porque no me puedo ir del programa hoy. No, vamos a ver. Apóstol, yo estoy dispuesto a... Que no, vamos a ver qué grado de aceptación hay hacia usted y hacia estos dos candidatos políticos que son Leonel Fernández y Hipólito Mejía, a las que aspiran a la presidencia de la República y su persona, Apóstol Christopher, para las elecciones del año 2020. Vamos a ver cuál es la pregunta en el día de hoy. ¿Qué considera la audiencia? Inmediatamente abrimos las líneas telefónicas con los teléfonos en pantalla, Apóstol. ¿Por quién votaría usted en las elecciones del 2020 si fueran hoy? ¿Leonel Fernández, Apóstol Christopher o Hipólito Mejía? Vamos a ver. Buenos días, adelante. Aló, buenos días. Bien. Sí, ¿por quién votaría usted? ¿Aló? Sí, buenas. Votaría por Leonel Fernández. Votaría por Leonel Fernández, muchas gracias. Siguen los teléfonos en pantalla. ¿Por quién votaría usted? Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Apóstol Christopher. Ahí están los teléfonos en pantalla. Es hora de que ustedes nos den sus opiniones. 809-262-1919 y 829-2578-3046. Siguen los teléfonos en pantalla. ¿Por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? Apóstol Christopher, Leonel Fernández, Hipólito Mejía. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Por quién votaría usted? ¿De dónde nos habla? Por esos dos ladrones. No. dígame, ¿por quién votaría? Tiene que elegir un candidato. Diga. Tiene que elegir un candidato. ¿Por quién votaría? Dígame. ¿Por quién votaría? Apóstol Christopher, Leonel Fernández o Hipólito Mejía. Por Hipólito. Por Hipólito, dice este señor que acaba de llamar. Digan de dónde hablan, señores, y sean rápido con su respuesta. Síguenos, este programa es abierto, es democrático, esto es una democracia. Así es. Ustedes pueden dar sus opiniones y nosotros le vamos a dejar que ustedes se expresen libremente. ¿Por quién votaría usted en las elecciones del 2020? Leonel Fernández, Apóstol Christopher, Hipólito Mejía. Es el momento donde ustedes nos den sus opiniones. Vamos a ver qué dice el público. El público hoy está como un poco calmado, Apóstol. Están en pantalla los teléfonos. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buen día. Hello. ¿Por quién votaría usted? ¿De dónde nos habla? Por Hipólito Mejía. ¿De dónde nos habla? De la feria. Desde la feria. Siguen los teléfonos en pantalla. ¿Por quién votaría usted? Diga de dónde nos habla y por quién sería su voto en las elecciones del 2020. Buenos días, adelante. Por Hipólito Mejía. Por Hipólito Mejía. Tenemos tres votos para Hipólito, uno para Leonel. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, San José de la Mata, el Christopher. San José de la Mata por el Apóstol Christopher, muchas gracias. Siguen los teléfonos en pantalla. Buenos días, adelante. Hipólito. Por Hipólito Mejía, tenemos cuatro Hipólitos, una Leonel y un Apóstol Christopher. Es el momento donde ustedes puedan dar sus opiniones. Buenos días. Buen día. Buenos días, por papá, Simón Bolívar. Por Hipólito, del Simón Bolívar. Siguen los teléfonos en pantalla.
Sigan llamando, Nación Dominicana, adelante. Manifiesta tu... Por Hipólito, ¿de dónde nos habla? Manifiesta su opinión, este es un programa libre. Buenos días, ¿de dónde nos habla? Hablo de Guanuma. ¿Por quién es su voto? Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Apóstol Christopher. Por Leonel Fernández. Leonel Fernández, muchas gracias. Tenemos 6 Hipólito Mejía, 2 Leonel Fernández y un Apóstol Christopher. Buenos días, adelante. Esta señora, no repita la llamada, señora. Buenos días. Buen día. ¿Aló? Sí, ¿por quién es su voto? Bueno. ¿Por quién es su voto? Por Leonel Fernández. Leonel Fernández, muchas gracias. No pueden repetir las llamadas, señores. Buenos días. ¿Aló? ¿Por quién es su voto, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Apóstol Christopher? Buen día. Sí, le escuchamos. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Buenas. 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 Le escuchamos. ¿Por quién es su voto? Buen día. Bueno, se fue esa llamada, señores, no se escuchen por el teléfono. Buenos días. Buen día, adelante. Buen día. ¿Por quién es su voto? Buen día. Sí, le escuchamos. Sí, por el Apóstol Christopher. Apóstol Christopher, dijo ese apellido muy bonito. Ah. Siguen los teléfonos en pantalla. ¿Por quién votaría usted en las elecciones del 2020? Apóstol Christopher, Leonel Fernández o Hipólito Mejía. Hasta el momento tenemos 6 Hipólito, 3 Leonel y 2 Apóstol Christopher. Buenos días, adelante. Por Hipólito yo voy. Por Hipólito, digan de dónde nos hablan y no repitan las llamadas, porque si repiten la llamada me veré la obligación de no sumar el punto. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Por quién es su voto? Por Hipólito Mejía. Por Hipólito Mejía, muchas gracias. Siguen los teléfonos en pantalla. Buenos días. Este es un programa abierto, Erika. Abierto. Dejamos que ustedes den sus opiniones. Buenos días. ¿Por quién es su voto y de dónde nos habla? Buen día. Sí, lo escuchamos. Sí. Del Mamey. Del Mamey. ¿Por quién es su voto? Sí, del ¿Por quién? El Mamey Los Hidalgo, Puerto Plata. ¿Por quién el es su voto? El Mamey Los Hidalgo, Puerto Plata. ¿Por quién? Colón, por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández, muchas gracias. Siguen los teléfonos. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Por quién es su voto? Por Leonel Fernández. Por Leonel Fernández. Digan de dónde nos hablan, señores. La gente del Apóstol, comiencen a llamar. Vamos a ver, Apóstol, que se manifieste. Es un programa libre. Buenos días, adelante. Por Hipólito. Por Hipólito Mejía. Siguen los teléfonos en pantalla. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Aló? ¿Por quién es su voto? Ramón Rosario, Santo Domingo Norte, por Hipólito Mejía. Por Hipólito Mejía. Papá tiene una aceptación, Apóstol. Buenos días, adelante. Buenas. ¿Por quién es su voto? Buenas, le escuchamos. Se fue esa llamada, señores, sean breves con sus respuestas. Buen día. ¿Por quién es su voto si las elecciones fueran hoy? Hipólito Mejía, ¿aló? Leonel Fernández. ¿Aló? Buenas. Por Christopher. Por Christopher, muchas gracias. Siguen los teléfonos. Buenos días, adelante. Buen día. Buenos días. Buenas. El despertar de la nación dominicana, una conciencia pura para lo que Dios quiere hacer en esta nación. Buenos días, adelante. De la romana, llegó papá, Hipólito Mejía, presidente. Gracias, desde la romana, siguen los teléfonos en pantalla. Buenos días, adelante. Gracias, desde la romana, siguen los teléfonos en pantalla. Buenas. Debe bajar.
bajar el volumen del televisor para poder escucharles. Siguen los teléfonos en pantalla. ¿Por quién votaría usted? Hipólito Mejía, Leonel Fernández o Apóstol Christopher en las elecciones del 2020. Denos su opinión. Ya casi estamos llegando al final de este espacio. Tenemos paso para dos llamadas más. Comuníquese con nosotros que esto es un programa totalmente abierto. Aunque el candidato hoy está aquí presente. Buenos días, adelante. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Por sí. quién es su voto? Todos deberíamos votar por papá. Por papá, muchas gracias. Siguen los teléfonos en pantalla. Buenos días, adelante, última llamada. Buen día. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Por quién es su voto? Sí, mire, ahí hay un señor que ha votado 6 veces. Hay un señor que ha votado. Hay un señor. ¿Por quién ha votado 6 veces para identificárselo? Ahí, eso no es así. ¿Por quién ha votado 6 veces? Por Hipólito Mejía. Han votado por papá, ha votado 6 veces. Sí, una señora también. Bueno, el señor que ha votado por papá. Pues gracias. Como papá tenía 12 menos 6 que el televidente la última ha llamada, dicho. La buenos última días, llamadita. Adelante. ¿Por quién es su voto? Por Leonel. Por Leonel. No me voy a poner la misma persona, ¿eh? Muchas gracias por Leonel. Bueno, si es así, decimos 12 menos 6 son 6. Papá, Hipólito Mejía, Leonel Fernández dicen 6, Apóstol Christopher dicen 4. Y con esto, Apóstol, hemos llegado al final de este espacio. Vamos avanzando, nadie nos conocía, nadie sabía la trayectoria. Llegó la hora de un despertar en República Dominicana. Estamos haciendo lo que realmente nunca se ha hecho. Proyecto Visión Nación 2020. Mañana a las 10 de la mañana, Cinevisión, Canal 19, agradecemos tu sintonía. Usted está bien.